Vaya. Entonces, esto ya está listo, la Sugar. Ahora la mesa hay que acomodarla un poquito más para que no la pase llevando a alguien aquí con una nalga. O la pase moviendo. Solo hay que moverla para allá despacito. Ahí, así no está. Ajá, pero así, esta es la posición que tiene que estar. ¿Topar aquí? No, 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 porque la puerta también tenés que tener acceso a aquella. Solo muévanla para acá un poquito, donde está Hilo parado prácticamente. Y siempre dejarle acceso a la parte de atrás por cualquier cosa. Oiga, la moción para acá. Por eso es que para acá. Arrastradito, 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 no pasa nada. Ahí, 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 ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. ¿Y agua le van a agregar más agua? Ah, no, tiene bastante, pero hay que estar pendiente de la... Ya ahorita sí ya va a deshidratar. Deshidratar. Vamos a bajar más agua. Ay, no, más lluvia. Oh, wow, ay, no, dice. Mire, como lo he dicho siempre, para usted es una alegría. Y ya sé que con eso iba a salir. Esa se llama excusa para... No, las personas del otro lado del río que tienen casas pobrecitas, vaya a ver cómo están. Ajá. Vaya. Sí, excusa perfecta, va, para quedar bien. Ajá, qué bueno, mucho pollo. No, tampoco. Mire, ¿cuánto? Ah, yo pensé que otro pollito. Lo que pasa es que yo vivía. Vaya, entonces... Vamos a ver. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Este ya está bien vivito. Pero ya va a quedar en lo calientito. Va a quedar hidratado. Miren qué bonito. Pero tal vez más tarde tenemos la dicha de encontrar más pollitos ya hasta nacidos. Si no hay concentrado para ellos, mañana más tardar tiene que comprar. Cierto. Ajá. Mañana más tardar. Creo que de inicio ella más se grave, Sugar, el foco se apaga automáticamente, va. Sí, dura como unos 40 segundos. Porque Lucita para ellos cree que le hace bien o le hace mal. No sé, viejo, pero. Es mejor en lo oscurito quizás. Ahí, sí. Ya cuando lo pasemos para el otro lado, sí. Y quizás el sonido del pollito que ya nació, que le hace pío, 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 les ayuda a los otros también a nacer. Como a curarse. Ajá, ya natural, pues algo, como agarrar más fuerza. Va, entonces. Ah, esto quería ver cómo queda el cascarón del otro que nació. Ábrame el huevo, Sugar. Quiero ver qué queda, sangre o qué queda. ¿De dónde lo picó? ¿De un lado lo picó? Sí. De un lado lo picó. Ellos lo pican alrededor porque saben este bocalito, ¿no? Donde fue la materia el cascarón. Ajá. Ya está ya. Cabal de un lado, mire. O sea que le hace el círculo, da la vuelta. Él saca cuando empuja con la cabecita, ya saca la capita. Empuja la cabecita, saca lo que ha picado. Uh-huh. Y después empieza ya a moverse para salir. Es que fíjese que esta parte de acá del huevo es lo más duro. Si usted lo presiona así, por mucha fuerza que tenga, no lo quiebra. Es la posición. La mayoría sacan el piquito por un lado. Por un lado. Un lado, la mayoría. Es bien raro que saca alguno. Ese que está picado, ya el que saca el pico por arriba ya es recio. Es recio para picar. Para igual que Chepe, con el pico, Chepe. ¿Por qué le decimos a Chepe con el pico? Porque el pico tiene que ser más recio para picar. Ahorita está bueno, pues dice a mojar, van ahí el. Yo tengo miedo, no le tengo el agua. Míreme, usted dio la opción, el que quiera venir que venga. Y si yo vine porque quería andar aquí. Ajá, mojándonos, así bien rico. Aunque andan. ¿Eh, qué pasó, Chepe? Chepe, sí, otra vez, ¿no? Chepe. ¿Por qué cambió Chepe? No, yo estoy en Chepe, ¿vio el pollito? Sí. Vámonos. Ah, se lo regaló otra vez. Ah. Ah, anda regando pisto. Ahorita no me acuerdo. Más limpia. Igual que la Yosel ya cambió, lleva mojado otra vez. Oye, esa camisa andaba. No, el chaleco se quitó. El chaleco. Ah. Ah. Vale, vamos. Pero ahora se puso de ambas. ¡Sí! ¡Mire qué bonito! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Nueva casa! Sí, está mejor, me. Vamos a ver. Sí, está bien.
está la tormenta, ahorita está súper. Ahorita está bueno para andar caminando. A la terraza. Ahora hoy sí está bueno para subir a la terraza. Vamos a ver. Espere, quiero ver qué tanto va a llover. Ahorita no vayamos a entrar porque todo va a entrar. No va a entrar, no. Esto es la, esto es la, la lluvia. Hasta me había olvidado que era el día lunes. Ese color. No, yo ese tiene la oscuridad. Mire, esto es lo, la lluvia en El Salvador ahora, mire, desde las últimas horas. Bueno, esto es donde más ha llovido, pero donde más ha llovido, llovido, en Berlín, 269 milímetros de lluvia, en La Unión, 209, lo más azul es lo que más ha llovido. Y aquí como apenas está empezando la lluvia, digamos, aquí donde aquí se va poniendo más azulito, azulito después. Ay, no. Allí, aquí donde nosotros va. Sí, o sea, así con esta lluvia, por ejemplo, va a subir bastante milímetros. Ay, bajamos la terraza pues, para empezar. Ah, aquí viene. Dice, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, habrán 48 horas más de lluvia. Hoy no se sale. Así va a estar manejado con la barba. Se reporta motociclista fallecido en Armenia al caer en un tragante. Personas soterradas en Guatemala. Buena. Protección civil municipal se llama mediante llamada de emergencia por caso de incendio de comunidades. Bla, bla, bla. Cinco soldados pierden la vida por derrumbe. Puro, puro de lluvia, lluvia. Ya no siga viendo más que lo va a asustar. Vamos. Bueno. Déjame la voy a meter. Tengo frío, don Johnny. ¿Por qué? Porque yo tengo frío. Espérate, espérate. Bueno, querías comer pan con café. Es cierto, mamá. Hoy ya tenemos chance. Ah, el allá arriba. No, pero si es una mamá se va a eliminarlo. No, pero ni la gama cuando ya te está bastante crecida la grama. Allá arriba juguemos fútbol. Y llevémonos a los pechitos. No, ahí está. Ahí andamos. Ah, pero vamos a jugar. ¿Y qué les pasó? ¡Vámonos! Vamos a jugar fútbol. Así como la Alejandra. Allá me va a ocupar. No importa, nosotros le hacemos. Le echamos aire. Sí, démosle. Démosle, don Johnny. Ahorita sí van a poner bueno los ríos. Ajá, sí dicen. ¿Por qué lo protegemos esto? ¿Ah? ¿Por qué lo protegemos? No sé, con una sombrilla. Sí. Gracias. Ya, pobre sufre cuando está haciendo frío. Como no tiene ni siquiera grasa, ni carne, ni pellejo. Un frío. Aquí es donde sirve. Ahora entiendo que se ha seguido otro que sufre frío. El rato que más fuerte ha llovido desde que empezó esto, va. Es la lluvia más fuerte. Pero no como esta, creo yo. Ahorita aprovechemos la fe. Ajá. Si llueve aproximadamente unas 2 horas, así como hasta ahorita, hace destrozo. Tenemos que ir a la barra. Ay, sí, sí, podemos ir a la barra, mira. Sí, gracias. Ahorita está bueno, cama.
Vamos a ver la cola. Mira, mira, allá. Usted ya ha ido a la barra y usted sabe que ahí no hay nada bueno. No, sí, yo tengo ahí. Ahorita depende cómo sueña en la terraza. La bola va, papá. Depende. Primero vamos a la terraza, después vamos a jugar fútbol. Sugar. Gracias. Permiso, permiso. Sugar. Yo creo que el otro teléfono lo dejó allá, Sugar. Ya va a acabar la batería. ¿Por qué sombrilla? Porque se corta el video. Y las sombrillitas para el teléfono. Son pequeñas, son. Siempre se mojan. Como uno siempre hay que andar detrás de la cámara. Siempre, siempre. Por eso uno es que siempre hay que andar. ¿Cree que no está chivo ahorita? ¿Cree que no está chivo ahorita? Sí, prácticamente es ¡qué rico! La última. De verdad que da frío, sí. Da frío, da frío. De ajá. Hoy no sí va a ir. Yo estoy enferma, hijo. No, que hoy sí quieres estar en la cámara, digo. No, sí, sí, me encanta. Déjala, suéltela, suéltela. Vamos para acá. Vamos allá, nos vamos allá viento, hacia allá a la terraza. Un toquecito para que agarren calor. Cámara toda la quita. Ya con el partido de fútbol que nos vamos a echar, ahí todos van a mojar. Sí, 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 sí. Hace día los bichitos estaban jugando y nos invitaron a la invitaron a jugar fútbol. Nah. En la tarde, dos, tres, dijimos, ya vamos a llegar. Y nunca llegaron, imaginé. Ajá. Sí, los viernes vienen a jugar, ya lo descubrí yo que cuando vienen de San Salvador los bichitos míos, ya los de aquí ya los están esperando allá arriba, ¿ves? Y se echan un partido de fútbol. Vaya, Julio, reto, va, te metes allá y venías a salir acá. ¿Cómo vas a caber? ¿Se acuerda al principio que la grama no había crecido? Cómo lavaba toda la tierra, mira ahora solo pasa encimita, ve. Acabo de decir que se ha ahogado una en la alcantarilla, me quiere meter allí. ¡Ay! Es que viendo bien esta grama es 100% más guerrera que aquella. Sí, es que está mejor. Yo veo que usted mete la cuadra, el carro, todo y no le pasa nada. La lluvia me está hablando la cabeza. Ajá, te ayuda para comer más rápido. Y el pobre Josecito, y bien cambiadito andaba ahí. ¡Qué oso! Este maestro de guerrero, ahí. Sí, guerrero. Me dice el de hoy. Ajá, ustedes pensaban que yo me iba a tirarme en la posa. No, hombre, ¿cómo?